¿Te tocó llegar a uno de los grandes de Bolivia? Me todo con un, un club lindo, un club grande. Después hubo una vuelta a San Martín de San Juan, otra vez, por segunda vez. Eh, después pasé por Esportivo Belgrano, otra vez mi ciudad. Y en el 2016-17, si mal no recuerdo, porque la verdad que soy bastante malo para la fecha y para, lo, para los momentos y todo ese tipo de cosas, llegar a este club, del cual es el club que más tiempo pasé en mi carrera. Eso, eso eh. venía como calculando, digamos. Sí, sí, el club que más pasé creo que debe ser uno de los clubes del cual ya tengo un sentido de pertenencia bastante marcado, eh, me siento bastante partícipe eh, y eso emocionalmente me hace bien porque me da pila y me da ganas para seguir trabajando, levantarme cada día, cada mañana e intentar darle lo mejor al club. Y bueno, a toda esta gente que es tan hermosa de esta provincia. Eh, así que bueno, en eso estamos, eso y estamos intentando. Claro, aparte te tocó llegar, o fuiste partícipe, no es que te tocó llegar, fuiste partícipe de la etapa, una de las etapas más ricas del club, o más felices desde lo deportivo y también desde lo institucional. Sí, yo creo que sí, yo creo que sí. Eh, hay una parte de la historia, yo no sé si todos la saben, pero creo que es interesante también recalcarla. Cuando nosotros llegamos con Gustavo, eh, nos vamos al descenso a los seis meses. Claro. Sí, por supuesto, uno se siente responsable, pero no en su totalidad, porque el tema de los promedios hace que las campañas de los últimos tiempos todos tengamos un grado de responsabilidad. Y fue en cancha de All Boys, nos tocó descender. Y cuando volvemos de Buenos Aires, nos avisan que, bueno, la gente estaba un poco enojada. Sí, por esta pasión seguramente que uno nombra, y nos tuvimos que bajar 15 kilómetros antes, ¿sí? nos fueron a buscar en algunos autos y de ahí me llevaron a mi departamento, y creo que por una semana no salí de ahí, porque no tenía, no tenía ni el ánimo, estaba golpeado, estaba dolido, porque uno va a la panadería y el panadero te pregunta, la verdulería, la despensa, y uno quiere dar una buena imagen, y costó. Costó y en ese momento le hablé a Humberto Zuccarelli, que para mí un gran mentor en mi carrera, y le dijo: Humberto, tengo la posibilidad, tenemos la posibilidad de quedarnos en el club, eh, pero la verdad que no sé qué hacer porque la pasé mal. Y me dijo: Seba, es muy difícil en un club que te va al descenso, quedarte y después ascender y que te vaya bien. Así que yo te sugiero que te vayas. Poco rebelde, el muchacho, más allá de que es un crack, un tipo de extraordinario de la cual. Tomé muchísimos aprendizajes. Me quedé, nos quedamos, la peleamos, armamos un equipazo, sí, era un equipazo, que para mí fue el mejor equipo que yo vi jugar en toda esta historia de, que uno lleva. Y se lograron los objetivos, obviamente. ¿no? Y rapidísimo. Y rápido, sí, rápido. Cuando vos conformás un grupo humano fuerte, convencido, comprometido, con buena gente. Eh, que dejan los egos de lado, que piensan más que lo grupal es más importante que lo individual, las cosas llegan rápido. La verdad, que lo que te dijo en su momento, Zucarelli, creo que te lo hubiese dicho cualquiera. Yo creo que sí, yo lo tomé desde ese lugar. Lo tomé de ese lugar. Es más, nosotros en esa posibilidad, en ese momento, tenemos la oportunidad de ir a otro club. Y dijimos que no. Y decidimos aceptar por este desafío. Porque era, es un club que también no, nos había gustado más allá del descenso. Nos había gustado su gente, nos había gustado su institución. No había gustado la provincia, nos sentíamos cómodos y cuando uno está cómodo, quiere redoblar los esfuerzos. ¿no? ¿Y vinieron esos dos ascensos seguidos? Sí, vinieron esos dos ascensos. Yo fui partícipe del primer ascenso, después me quedé seis meses más en la B Nacional. Eh, no estuve en los últimos seis meses del, del ascenso a primera, pero me sentí muy partícipe porque estuve muy presente. Claro, Venías desde el inicio del proceso. Claro, porque en realidad el grupo era casi el mismo, eh, los jugadores eran los mismos. Hay una anécdota muy linda también. El día que Central Córdoba asciende a primera, en Junín, yo estaba en mi casa esa tarde y le dije a mi hijo que quería ver el partido con ellos por la televisión. Y cuando finalizó, obviamente el teléfono explotaba, nunca me lo imaginé, de todo el grupo de trabajo, de todos los jugadores del cuerpo técnico, agradeciendo lo que uno había dejado y haciéndote sentir que uno fue parte... Bastante importante de ese proceso. Entonces le di el ejemplo a mis hijos, que a veces no hay que estar presente, sino quizás lo que uno deja es más importante que lo otro. Este. Totalmente. Qué lindo, qué lindo ese gesto también de la gente reconociendo, de, de, de los que habían. Sí, sido... por supuesto. Es que esas son las cosas que uno se lleva, Pablo. Vos preguntame con defensores de Villa Ramallo el día que esta cancha explotaba el Terrera. Yo no me acuerdo quién hizo los goles, te lo juro por mis hijos. ¿Sí? no me acuerdo del resultado mucho no me acuerdo sí pero me acuerdo de tantas otras cosas tan lindas que me llenaron el corazón una linda charla con un jugador un café un asado un entrenamiento poder hablar con alguien ayudarlo darle algo sí de que no está pasando un buen momento interiorizarte con la parte humana con lo que hay detrás de esas dos horas de entrenamiento esas son las cosas que te quedan en la vida es así y sentías que volvías no lo sé, en su momento no, no soy de pensarlo demasiado tampoco si voy a regresar o no. ¿Sí? Lo único que trato de ver es dónde voy a terminar nada más que eso. Eh, y tampoco lo sé. Pero cuando el club está en primera, yo después me voy a trabajar. Otra anécdota linda también. Cuando me voy de acá, estoy dos o tres meses sin trabajar. Me llama un club de Freire que queda a 30 kilómetros de San Francisco. Ahí, a la vuelta un... de tu casa. Sí. Yo necesitaba estar con mi familia. Ese fue, el... eso déjame aclararlo porque eso es importante para mí. Por eso es, por eso es que me voy del club. Ya sentía dos años y medio de, de mucha ausencia, de un vacío muy grande y necesitaba los afectos cerca. Eh... Me voy a trabajar ese club. Ese club juega la liga regional de todos los pueblos entrena a las 10 de la noche, sí, porque trabajan todo el día, sí, y es totalmente amateur. Ahí pasé seis meses. Volví a la una de la mañana a mi casa, sí, y entrenaba a las diez de la noche. Y creo que fue un baño humilde, necesario, necesario. A veces marea un poco este ambiente. ¿viste? Lo que me dijiste antes de empezar la nota. Sí, sí, porque si uno no te encuentra equilibrado emocionalmente este deporte te lleva en dos días a lo máximo, a estar arriba, a que todo el mundo opine de vos, hable de vos, te abrace, te felicite. Y a los 15 días quizás pasás al olvido. Y esas cosas, esa balanza, si uno no está bien equilibrado, te puede lastimar y te puede marear. Después del mareo viene el vómito. ¿Sí? Así que hay que tratar de no llegar. Pero bueno, creo que ese es el aprendizaje ir a un lugar, bañarme otra vez de humildad trabajar con gente que no era profesional, pero que le ponía mucho amor, quizás más amor que otros. ¿sí? Y después de ahí, bueno, surge una oportunidad en Chile otra vez, en San Luis de Quillota, y me fui seis meses para allá. Y después está el llamado de Alexis Ferrero, de los dirigentes, para volver a Central Córdoba, y creo que fue una noticia muy linda. <laughs>